tardes, bienvenidos a todos los presentes y desde ya agradecerles su presencia a esta reunión que esperamos que sea de mucha utilidad y que sea fructífera a los fines de transmitir y poner en conocimiento cuestiones que resulten de mucho interés para toda la comunidad de Paso de la Patria. Me presento, soy María Andrea González, fiscal de investigación a cargo del UFIP número 3 de Corrientes Capital. Nosotros estamos aquí presentes con el doctor Alejandro Chaín, ya voy a hacer su presentación formal, pero hacerles saber que esto estamos dentro del programa de Justicia y Sociedad Civil, es un programa que fue aprobado por el Superior Tribunal de Justicia por acuerdo del año 2011 y que se viene replicando en distintas ciudades con distintos temas que son de interés para cada comunidad cuando así lo requiere, a los fines de empoderar, como decimos nosotros los ciudadanos, de poner en conocimiento cuáles son los derechos que le asiste a cada uno, de que sepan cuáles son las competencias que tiene cada institución pública, tanto Poder Judicial como Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, y de esa manera se hace un ida y vuelta a los fines de poder receptar cuáles son todas las inquietudes que pueden tener como ciudadanos y nosotros como operadores de la justicia a los fines de colaborar. Voy a presentar al doctor Alejandro Alberto Chaín. Él ha sido, hoy es ministro del Superior Tribunal de Justicia, pero fue secretario de una Fiscalía Correccional y Menores de Corrientes Capital, fue fiscal correccional de menores de Corrientes Capital, donde yo fui la secretaria, esto vamos a contarlo, está fuera del libreto, pero yo fui su secretaria y me dejó el mejor legado que es el juego de fiscal y me honra haber seguido los pasos del doctor Chaín, espero estar a la altura de como bien lo dejó él, y también es profesor de Derecho Penal 2 y seminario con orientación en Derecho Penal. Como ya le dije, su carrera judicial, o sea, vamos a estar toda la tarde para poder hablar de todos los cargos que tuvo, secretario de Fiscalía, de Cámara también, pero lo importante es que él hoy como ministro del Superior Tribunal de Justicia es presidente del Juró de Enjuiciamiento y también es supervisor de todas las capacitaciones con carácter obligatorio que tenemos nosotros los magistrados, funcionarios, técnicos profesionales y empleados del Poder Judicial de la provincia de Corrientes y también policías afectados al Poder Judicial en la temática de género y violencia contra las mujeres conforme lo que establece la ley Micaela, que es la ley provincial 6527. Creo que voy a dejar en manos del doctor Alejandro Chaín para que haga él su apertura. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña también el subjefe de la policía de la provincia de Corrientes, comisaría general Aceba, y también tiene una aquilatada carrera dentro de la fuerza, y como sabemos, también en la policía de la provincia de Corrientes se accede a la plana mayor por medio. Eso es así, y si tuviéramos que hacer un breve repaso por su carrera, también nos llevaría no minutos, sino quizás horas. Pero lo cierto es que los que estamos acá venimos a ofrecer nuestra experiencia y también a hacernos cargo de la responsabilidad en orden a nuestra competencia. Esa es un poco la idea, tanto del programa como, por supuesto, de la presencia muy importante, de superlativa importancia, de quien conduce a la fuerza de seguridad más importante en el territorio de la provincia de Corrientes, que es la policía de la provincia de Corrientes. Bueno, la idea es un poco, vuelvo a insistir, escuchar sus planteos, cuál es la problemática en materia tanto de seguridad ciudadana como de la actuación de la justicia en los casos que generan zozobra o intranquilidad. Porque lógicamente
que es un derecho ciudadano, hasta podríamos decir un derecho natural, el de vivir en paz. Hoy veníamos hablando nosotros con la doctora Andrea y me gustó el término, me voy a apropiar del término, el compromiso ciudadano. Es lo que yo entiendo, es un poco, está como diluido, el compromiso ciudadano. Pero yo también, en algún momento, en dos o tres oportunidades, me reto de ser fiscal, soy insistente cuando. Y hablaba también de el compromiso del funcionario público en general. Porque nosotros vivimos en una, en un Estado democrático y republicano. Y cada poder del Estado tiene su área de competencia. Pero no se agota allí. Tenemos que entender que son facultades y poderes trascendentes, es decir, que lo que hace la policía de la provincia de Corrientes, que depende del Poder Ejecutivo, y o el Poder Ejecutivo en materia de seguridad o de justicia o de salud pública, que son más o menos las áreas que están relacionadas con el consumo problemático, con los hechos de inseguridad, etcétera, no se agotan con una política, supongamos que sea la mejor política, si no trasciende, es decir, de alguna manera tiene que comprometer a los otros poderes del Estado, también al Poder Legislativo, también al Poder Legislativo. Y esto cuando vamos al nivel comunal o municipal, la autonomía municipal tiene que funcionar de la misma manera. Tiene que tener su área ejecutiva, su departamento legislativo y eventualmente un tribunal de faltas. Y tienen que estar en interacción permanente. Nadie tiene la verdad en sus manos, nadie es poseedor de la verdad absoluta y tiene en sus manos el manual con todas las soluciones. Porque la sociedad es compleja, la realidad es compleja. Y en definitiva, el Estado es una visión, la mejor visión, y más si es un Estado democrático, como es el Estado de la Argentina, Corrientes y en el caso de la Patria, que es una autonomía comunal, municipal. Entonces, por eso, hoy estuvimos nosotros sobre el tribunal en pleno, con el ministro de Justicia de la provincia, la plana mayor de la provincia, con el fiscal general, es decir, tenemos que empezar, y hoy hablamos de una reunión mensual de los equipos de trabajo. Mensual, tenemos que interactuar. La excusa de decir, no, bueno, pero lo que pasa en una unidad de encierro, tiene, eso es responsabilidad del servicio penitenciario. No, es responsabilidad del Estado. Y el servicio penitenciario es una fuerza dentro de el Estado, digamos, que representa al Estado de la provincia de Corrientes en situación de encierro. Pero no termina ni se agota en el jefe del servicio penitenciario la responsabilidad, ni la actuación. Tiene que trascender, tiene que obedecer una política que va a bajar del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo de la provincia, y del Poder Legislativo a través de las leyes, y eventualmente ser controlada también por el Poder Judicial. Vuelvo a insistir, hay conceptos o modelos a seguir, conceptuales, que tienen que ver con la interacción, la cooperación, la solidaridad entre poderes y entre los diversos estamentos estatales, porque la sociedad tiene derecho a que desde ese ámbito lleguen las soluciones, o mejor aún, se prevengan los problemas. Esto es muy importante. Porque en el mundo, ya hay incluso mediciones o estadísticas, más de la mitad de la población mundial está sometida a regímenes autocráticos. No son democracias. Bueno, simplemente Rusia, Corea del Norte, China, son casi la mitad de la población del mundo. La población, y también tienen una importante superficie ocupada. Allí no hay democracia. Esto dicen los expertos del mundo, son regímenes autocráticos.
Entonces nosotros vivimos en un Estado democrático, un Estado de Derecho, donde existe una Constitución, donde existen leyes, donde existen autoridades instituidas conforme a la legislación vigente, y tenemos que aprovechar eso, y la ciudadanía también quiere participar de los beneficios de la democracia. Por eso digo que tenemos que trascender nuestra gestión gubernamental desde el gobierno del Poder Judicial, desde la Administración Central o Poder Ejecutivo, desde el poder, los poderes legislativos, tanto de la provincia como comunales, de alguna manera eso tiene que hacerse sentir en la sociedad. La sociedad tiene que sentirse parte también de la administración estatal. Si no, termina siendo como una cuestión lejana. Y después nosotros de adentro nos preocupamos por qué la gente opina tan mal de la justicia. El Poder Judicial, de la justicia. Yo digo Poder Judicial porque nos aspira tanto. ¿Por qué la gente no confía en el Poder Judicial? Mira una y otra vez, estará bien juzgado, estuvo bien condenado. ¿Por qué ocurre tal cosa? Allí le favoreció el juez, la jueza. Eso es falta de confianza. Y yo tengo una respuesta pronta que es muy cruda y cruel. ¿Y cómo va a confiar si nunca se sintió representada prácticamente por ningún momento de la formación de las decisiones judiciales? De hecho, por constitución tiene muy poca participación en la selección y designación de los jueces. Esa es una decisión política, porque hay provincias como Chubut, por ejemplo, que tiene se le reconoce al ciudadano que no tiene que ser abogado, ciudadano común, en el Consejo de la Magistratura de la provincia y participa en la selección de los jueces de toda la provincia. Un ciudadano que se designa o se selecciona por sorteo en una lista, el padrón electoral, y forma parte activa. Y me voy a contar una anécdota. En una reunión con la secretaria permanente del Consejo de la Magistratura, me comentaba que en un cargo, miren lo que es el sentido común del ciudadano, el único que objetó, se utilizan términos, ¿no es cierto?, observación acá, bueno, digamos, para ponerle bolilla negra, para que se entienda, a ese candidato fue el ciudadano, el representante de la facultad, el representante del Poder Ejecutivo, de la legislatura, de los jueces, dijeron, está apto. Esto es una anécdota real, una anécdota de algo que ocurrió. Cuando se hace el intercambio de devolución de la opinión, digamos, el ciudadano explicó que de acuerdo a su sentido común no perfiló bien al candidato. No pasó un año, ese magistrado fue destituido por mal desempeño. No pasó un año. Una magistrada. ¿Qué significa esto? Que cuando dicen el ciudadano no, porque ¿qué dicen los constituyentes? Que uno tiene la oportunidad de dialogar, ¿no? ¿Por qué no se previó la integración del ciudadano en el Consejo de la Magistratura o en el jurado de juiciamiento? No, porque no está preparado en general el ciudadano. ¿Quién dijo eso? Y es el mismo argumento que se utiliza en doctrina para decir la sociedad argentina no está preparada para el jurado. ¿Y los jueces de dónde salimos? ¿Y somos ciudadanos argentinos también? Solamente que tuvimos un título profesional universitario de abogado, pero ahí no nos enseñan a ser jueces. El buen juicio no tiene que ver con que vos sepas leyes, ni siquiera si sabés derecho. Si no, no habrían tantos fallos revocados por la alzada. Esto simplemente es un disparador. Ahora, volviendo a la reflexión inicial, si yo quiero que la ciudadanía se sienta parte del Poder Judicial, tengo que tender puentes, establecer lazos, como te enseña el solo el Principito. Tenemos que
domesticar, le dice el solo el cazador, hacerse mudo, domesticarse. Nosotros tenemos que volver a establecer lazos con la comunidad. Y la comunidad va a ir confiando gradual y progresivamente en ese poder judicial que desvía la mirada y dice, bueno, ¿qué opina el ciudadano? Y por ejemplo, ve que no es algo que solamente depende del poder judicial. Depende también eventualmente de una reforma de la Constitución que decida el legislador extraordinario, el constituyente, incorporar al ciudadano en los órganos que tienen a su cargo, la selección y la destitución de los magistrados y funcionarios con responsabilidad política. Y para que vean que yo no soy exagerado, porque debería tener buen tino o juicio, yo no digo que se elija así a la plana mayor, porque eso sí es estrictamente profesional y técnico. Pero sin embargo, un poco haciendo vuestro trabajo, disculpa, hay un ministro del área que es político, que designa quien fue elegido por el pueblo. ¿Se entiende? En cambio, el Poder Judicial está monopolizado por abogados. Es el único poder del Estado donde prima una profesión, la abogacía. De hecho, es un requisito constitucional para ser poder fiscal, tiene que ser abogado. Pero si además a esos jueces fiscales designan prácticamente solo abogados, les explico por qué. Porque el Consejo de la Magistratura, a diferencia del jurado de enjuiciamiento, no tiene representantes del pueblo. Donde sí, y me ha tocado, he interactuado con miembros del jurado de enjuiciamiento, entonces he sido el jurado de enjuiciamiento corriente hace 14 años, ¿no? Sí son legisladores y eran leos, es decir, no eran abogados. Pero para la designación, la Constitución tuvo una orientación muy clara, puso como requisitos expresos y o virtuales que necesariamente sine qua non tenían que ser abogados. Y les digo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tiene que ser abogado, debe ser abogado. El representante de la Facultad de Derecho tiene que ser profesor titular, abogado. El representante del Colegio de Magistrados, abogado. El fiscal de Estado, abogado. Y el representante del Colegio de Abogados, abogado. No estoy criticando, estoy dando mi opinión. Yo no soy quien para criticar lo que decidió el constituyente en el año 2007. Pero eso es así. Ya no es lo que debe ser, sino esto es así. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿quién eligió a estos jueces, a estos fiscales? Y una corporación de abogados. Legitimado por la Constitución, eso está claro, ¿no? Entonces, una reflexión es, sobre todo para los que tienen eventualmente algún tipo de protagonismo político, ir pensando en estos temas. Y no voy a avanzar sobre el juicio por jurado, porque eso sería un objetivo ya, o una meta casi, de máximo. Pero hay muchas formas de generar la participación o la interacción ciudadana en la administración. Yo con esto voy terminando y quedo dispuesto a, por supuesto, van a tener el uso de la palabra, vamos a tener todo lo del panel y después vamos a hacer el conversatorio. Pero quiero también, como les decía, nosotros tenemos experiencia, estas canas, pasó el tiempo para todos, todas. Yo lo que me avisó es, como por arte de magia, recobrar la confianza de la ciudadanía en la justicia si no se habilitan estos mecanismos de participación. Vuelvo a insistir, porque por allí puede dar para un título, un comentario, y ahí dijo que la gente no cree la justicia y no va a creer más. No, lo primero sí. Ahora, para lo segundo, tiene que estar dadas ciertas condiciones. Y mucho depende de nosotros. Si no hay, vuelvo a insistir, si no se tienden los puentes, es imposible que se produzca esa interacción
esa ida y vuelta, ¿verdad? Que es lo que va a comenzar con un proceso de generación de confianza. Y a partir de allí, muchas cosas van a mejorar. Porque la confianza, lo primero que elimina o enerva es la buena fe. La fe es creer en lo que uno no ve. Entonces la gente en principio no cree porque no confía, no tiene fe. Entonces eventualmente aparece una actuación o una sentencia que merece ser destacada. Bueno, está bien, están cumpliendo con su deber y ahí termina. Pero en general, a priori, como decimos los abogados, desde el inicio entiendo que la ciudadanía perdió paulatinamente la confianza en la justicia, y ese es un objetivo pendiente, un asunto pendiente para nosotros. Bueno, le dejo la palabra, y por eso hacemos este tipo de reuniones, ¿verdad? Donde de alguna manera se generan los ámbitos para recrear esa interacción y confianza. Muchas gracias. Bueno, vamos a llegar a la pregunta. Buenas tardes a todos los presentes. Primero agradecer al ministro, también a la doctora González. Está bueno este interactuar entre la sociedad y lo que me toca a mí, la jefatura de policía, con el personal que me depende. Y como dijo el doctor, es muy importante la conexión entre vecinos, y sería el jefe de comisaría de cada localidad. Y bueno, vamos a aprovechar ya los minutos y vamos a interactuar, vamos a ver los requerimientos, las cuestiones, las preguntas que tengan para hacer. Gracias. Bien, creo que la intención nuestra cuando decidimos organizar esta reunión, y que agradezco principalmente a la doctora Terencina, porque ella creo que ha sido la primera que puso su preocupación en manos del doctor Chaín, a fin de que pudiéramos reunirnos con toda la comunidad de Paso de Parte y por supuesto con toda la fuerza policial, con la prevención policial. En realidad, lo que nosotros pretendemos es que haya este vínculo. Sé por comentarios de vecinos de Paso de Patria que tienen grupos de WhatsApp, que están en el mismo grupo de WhatsApp con el jefe de comisaría, que hacen recorridas en los barrios, que le mandan los videos en los grupos de WhatsApp cuando van haciendo las recorridas. Nosotros lo que pretendemos es colaborar, pero así también buscamos esa recepción de parte de la comunidad, de ese compromiso ciudadano que decía el doctor Chaín para con nosotros. Ustedes tienen que entender que nosotros no tenemos una policía judicial, que la fuerza policial o la policía de la provincia de Corrientes son auxiliares del Poder Judicial. Que nosotros, desde el Poder Judicial, y en esto sí le pido, señor ministro, que me corrija si me equivoco, nosotros, y por ahí les puede sonar un poco chocante, que nosotros actuamos sobre hechos consumados. Que su jefe también me dirá y me corregirá de que hay un trabajo y tiene que redoblarse ese esfuerzo en que exista una prevención policial. Porque si hay una prevención policial, no llegamos a la intervención del Poder Judicial con hechos consumados. Por ahí la gente, y sale a hablar en los medios, en las redes, nosotros siempre hablamos a protesta, que por ahí quizás a nosotros nos incomoda y no, hasta nos molesta, en el sentido que nosotros a veces nos ponemos a pensar en nuestro lugar. ¿Sabrá la gente la vida que dejamos nosotros en cada lugar de nuestro trabajo? El señor ministro, el superior tribunal, también fue fiscal, yo en la fiscalía, cuando la gente recibimos ese sabor amargo que tiene la gente de no tener confianza en el Poder Judicial, como bien lo dijo el doctor Chaín, eso para nosotros es una frustración. Lo digo yo desde mi función como fiscal, es una frustración.
no poder darle respuesta a una sociedad. Porque, ¿qué busca la sociedad? Corríjame, por favor, porque para eso queremos que sea una charla descontracturada y que haya un ida y vuelta. Busca la tranquilidad y la paz social. Eso es lo que buscamos. Y yo también soy ciudadana, ¿no? Digo, porque yo vivo en un barrio donde me quejo como se quejan ustedes. Y me quejo como un ciudadano. O sea, yo, señor subjefe, se lo digo aquí también presente, mi comisaría del barrio, hemos tenido reuniones donde, por supuesto que participamos, participo como ciudadano, no como fiscales. Yo en mi casa no tengo custodia. O sea, yo soy un ciudadano que me manejo en el barrio como cualquier ciudadano, pero me quejo también. ¿Y por qué me quejo? Porque digo, pero señor comisario, ¿por qué no hacen recorridas más decididas? ¿Por qué no hacen controles en distintos horarios a los fines de... en horarios donde que no sean siempre los mismos horarios, por supuesto, donde haya esta averiguación de antecedentes, que se le pare al que va en la moto, al que va en el vehículo, y que esto permita que se vea la presencia policial? Eso reclamamos nosotros como ciudadanos. Yo reclamo eso como ciudadano, independientemente de ser fiscal. Pero ¿por qué buscamos esto? Porque es la manera de que, al haber esa presencia policial, cumplan esa tarea de prevención que tiene la fuerza policial, que no lo tiene el poder judicial. Nosotros trabajamos en forma articulada y con un vínculo y una conexión total con la fuerza policial, porque son nuestros auxiliares. Pero hay funciones que el poder judicial no puede desarrollar si no lo hace con colaboración de la prevención policial. Entonces, cuando nosotros nos dicen, sí, entraron, ya robaron tres veces acá, robaron tres veces allá, robaron tres veces allá, nosotros lo que buscamos es aplicar la ley. Nosotros tenemos un nuevo código procesal penal muy moderno, que muchas de los ciudadanos se quejan, pero que nosotros confiamos que nos tienen que dar una posibilidad de que esto comience a aceitarse, este sistema nuevo acusatorio, y que permita dar y llevar respuesta a la sociedad mucho más rápido. Tenemos casos más acotados, y yo entiendo que la gente lo primero que quiere es que estén presos, que todos estén presos. Y lo que nosotros buscamos, más allá de este encarcelamiento o de esta prisión preventiva que todos por ahí escucharán, nosotros lo que buscamos es que en el plazo más acotado se dé respuesta a la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta? Que la persona que se la está juzgando llegue a un juicio y sea condenado. Eso es lo que busca el Poder Judicial. ¿Sí, señor? Disculpe, doctora. ¿Sí, señor? ¿Usted cree que humanamente, no acá, humanamente es posible de que el fiscal haga el trabajo que antes hacía la policía con el anterior código? Porque nosotros vemos que ahora... No, si le quise dar al señor, pero... No, pero el micrófono de la cámara está funcionando, está cerca, sí, así que disculpe, va a tomar bien. Disculpe, igual ahora se lo le pasó. Disculpe, no, señor. Lo que decía es que si humanamente es posible que el fiscal cumpla el trabajo que antes hacía la policía con el anterior código, porque ahora son tantos los restritos, las comisarías que un mismo fiscal tiene que atender. Cuando hay mucho robo, justamente hace unos meses atrás, con el anterior cúpula policial, hablábamos del tema y decían que era imposible para que un fiscal actúe en todos los casos. A mí me robaron dos veces acá para otra parte. Y yo acudí a la justicia, estuvieron presos, tuvimos que hacer presiones para que queden dos días por lo menos. Lamentablemente, por ahí no se podía. Bueno, estaba otro, creo que ahora con la ley de... La ley de un poquito más fácil, pero hizo a que de una semana para otra me vuelva a llegar y inclusive me apriete en mi casa para que yo pare. Esa misma gente ahora sigue robando, acá por la parte, sigue la policía actúa, pero que muchas veces no tiene el acompañamiento de seguro, tiene el fiscal, porque hay fiscales. No sé que no es su caso, no le digo porque está usted acá, sino, pero es así. Pero puede decirlo si está. No, es así. Tiene que quejar. Porque es así, en un fiscal que le tocó el tema de la moto, a todos le fueron a querer recuperar y tenían prácticamente todo, pero no, ustedes limiten, se han cumplido tal cosa. Y nosotros estamos luchando, tenemos un grupo autoconvocado, que hicimos un debate que ustedes sean tan conscientes, para poder ayudar a la policía, nosotros no estamos contra la policía. Policía actúa muy bien, pero a veces no le ayuda la justicia, como decimos. Por eso usted decía hoy de que la gente común se queja, sí. Porque no hay ese acompañamiento
para decir que si hay semi-prueba, no sé cómo será, pero que lo detenga por lo menos, y que le dejen actuar, que si es que tiene que recuperar cosas, que se recupere. Inclusive, justo le agrego esto. Ahí le voy a contestar la señora. Inclusive, bueno, yo soy Gabriela Báez, ama de casa. Inclusive nosotros vemos un descontento del pueblo contra la policía, porque como es mi caso, por ejemplo, como soy una ama de casa común y corriente, no soy abogada, nada, hace poco me enteré que es un fiscal el que tiene que ordenar un allanamiento. Entonces la gente común y corriente despotrica contra la policía, se enoja y hasta inclusive dice cosas por ahí que no... inventa cosas o qué sé yo, porque está muy enojada con la policía. Nos dicen, la policía no hace nada, le dimos los datos, le dijimos quién era. Nosotros preguntamos y ellos nos dicen, estamos esperando, como en el caso de la moto, eso es algo gravísimo porque había todo para ir, llegar y recuperar la moto o dar con los ladrones. Y hasta que esperamos que ese fiscal, que sabemos quién es, hablamos inclusive con él, dio la orden, ya fue muy tarde. Esas cosas, por ejemplo, y quiero agregar algo más porque me gusta hablar de lo bueno. Usted dijo algo de la prevención, por ejemplo. A mí me parece perfecto lo que usted dijo. Antes de llegar al hecho del robo, lo ideal sería la prevención. Nosotros acá en Paso de la Patria tenemos un territorio muy extenso y muy pocos policías. Lo que nosotros vemos es una casa, hay casa de fin de semana, dos casas en una manzana y lógico, cambio de cañón, muy pocos policías y son muy pocos vehículos para hacer patrulla. O sea, nosotros tenemos graves problemas. Entonces, lo que por ahí esperamos de ustedes, disculpenme mi ignorancia, es que cuando hay un dato que medianamente sea firme, que se aprueben los allanamientos, para ver si lo podemos dar, no sé si será tan fácil o por qué a veces se demoran tanto. Esa es mi idea. Bueno, en primer lugar, si vamos, le voy contestando así por parte, porque entonces si no, no queda sí. Ninguno de cuenta. Le agradezco que se haya presentado, así que. Lo mismo que el señor María, que no dijo el nombre, pero le agradezco de esta participación, porque la verdad que es importante, es importante. Miren, en primer lugar, esto de que hablan, porque creo que esto es, me parece que ya es generalizado, estos comentarios que dicen, ¿puede el fiscal, como dice el señor, humanamente llevar adelante? A ver, la actividad de la investigación está a cargo del fiscal, siempre estuvo a cargo del fiscal. Lo que pasa es que con este nuevo código, ¿qué es lo que se busca? Este nuevo código le da el mayor poder al fiscal para investigar, es titular de la acción penal. Entonces, la policía son nuestros auxiliares. Y cuando hablan, hay cuestiones jurídicas que no me gustaría entrar a explicar porque yo quiero, con términos simples que ustedes puedan entender, por favor, cómo es el procedimiento. El proceso este acusatorio que nosotros tenemos desde 2022, en capital y todas estas jurisdicciones en vigencia, lo que hace es que la policía tiene que seguir haciendo el mismo trabajo que hacía con el código anterior. No ha modificado nada. Mire, lo único que se ha modificado, para que ustedes entiendan, es que la policía no toma más la declaración de imputado. La famosa declaración de imputado es lo único que la policía no hace más. Todo lo demás lo tiene que seguir haciendo. Las declaraciones que antes le llamaban de testigo hoy son entrevistas de testigos, pero las contrataciones tienen que hacer, los allanamientos tienen que hacer, los propios ilustrativos tienen que hacer, inspección del lugar tienen que hacer. A ver, y cuando hablan de que los allanamientos tienen que dar el fiscal, ese sí que es un concepto equivocado. Antes era así y ahora es igual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Siempre el fiscal, al tener la investigación en su poder, con la evidencia que le recolecta la prevención policial, nosotros tenemos que hacer, y Mesa me hace así, lo tengo cansado, Mesa, cuando le digo incompleto tu fundamento y paseme de nuevo, no me va a dejar mentir. Nosotros buscamos la excelencia, ¿en qué sentido? Que no se frustren las diligencias, porque imagínense, nosotros tenemos que pedirle a un juez de garantías que nos otorgue una orden de allanamiento. Es decir, eso que ustedes hablan, el fiscal no ordenó, no, el fiscal no ordena nada. El fiscal lo que hace es pedirle a un juez, en una audiencia unilateral por teléfono, con un fundamento, un buen fundamento, una motivación tiene que haber, para que el juez nos pueda dar un allanamiento. Entonces, cuando usted, señora, nos dice, tenía todo para hacer, nosotros somos los más preocupados y los más interesados, y por eso los funcionarios policiales, acá está Martínez, que siempre me
me llama, Mesa, que siempre me llama. Son funcionarios con los que siempre estoy en contacto y que podrán decir ellos la predisposición que tenemos. Pero ahora bien, esa predisposición tiene que estar articulada. Y cuando yo digo articulada, tiene que darnos a nosotros una evidencia y un fundamento para yo poder convencer a un juez. Porque cuando ustedes me dicen, por ejemplo, no, pero si a Pepito lo conocemos porque es chorro ya, delincuente conocido, sí, sí, sí. A mí me encantaría dejarlo todo detenido, pero a ver, yo tengo que convencer a un juez. Y la única manera de convencerlo es de llevar una evidencia objetiva. ¿Qué significa? Que si un vecino, y en eso sí voy a ser responsable a toda la comunidad, porque los vivo retando a los funcionarios policiales cuando me dicen, los vecinos me dijeron que es Juan Pérez, pero no quieren dar su nombre por miedo a represalias. Porque la moto ingresó a tal lugar, pero no parece que se indica eso, porque el funcionario policial lo que hace simplemente es un relevamiento y tiene el dato. El fiscal le dice, bueno, pero ¿quién vio que ingresó en tal domicilio con la moto hurtada o robada? Y no nos quieren decir. ¿Se entiende? O sea, todos tenemos que aportar. Esto sin hacer una defensa, digamos, si hay alguna demora o una función desatendida. Perdón, sí, sí, ante una cosita que a veces la gente dice y tal vez ahora no se atreve. La gente muchas veces tiene miedo de hacer las denuncias. Por las represalias. Entonces, ¿hay alguna manera de que la gente, que el fiscal pueda recepcionar esa denuncia para subsanar ese tema? Porque es cierto, necesitan el nombre y la identificación, pero la gente tiene miedo a la represalia. Hay mecanismos procesales que tienen que ver con la protección a los testigos, sin que sea algo muy complicado. Entonces, eso también depende de la interacción de la fuerza, ¿sí? En realidad es cierto eso de que el vecino tiene miedo a esa represalia, pero disculpe acá un poco la doctora, tengo conocimiento y justamente en esta jurisdicción, Paso Patria, San Cosme y Tatí, que es la vega de la costa de Río Paraná, tenemos comisionados que ellos me comentan, a mí me manifiestan que es cierto, el vecino por ahí no quiere dar el nombre, entonces articulamos de esa forma, comisionamos un personal policial. También, así como ustedes se sienten, ¿cómo les puedo decir?, molestos en que la justicia o la policía no le da el resultado que ustedes quieren, lo mismo le pasa a mi personal. El personal, por supuesto, ellos nos quedan con la pelota, patean para arriba, nos manifiestan nosotros qué podemos hacer y, como dijo el doctor, estamos comunicándonos constantemente, estamos teniendo reuniones en el Poder Judicial con los distintos fiscales y estamos tratando de solucionar esa pequeña trabita que estamos teniendo ahí. Pero se está tratando de solucionar esa forma de tratar de poder llegar al allanamiento y poder recuperar el elemento que fue sustraído. Es una lástima que... Sí, cierro nomás con una reflexión. Es una lástima, en realidad tuvimos que haber convocado también a algún juez. Pero esta cuestión de las órdenes de allanamiento, por constitución se establece una garantía que es la de inviolabilidad del domicilio, de los papeles privados. El domicilio es inviolable, dice la constitución, artículo 18, y solamente el juez podrá disponer, de acuerdo a los pasos previstos en la ley, procesal, con qué justificativo va a ordenar su allanamiento y ocupación. Así que eso, como le decía Andrea, no se discute. No lo puede hacer la fuerza policial, tampoco el Ministerio Público, es el juez del caso, el juez natural, el que tiene que ordenar el allanamiento y la ocupación de acuerdo
a las condiciones que establece la misma Constitución, y es que tiene que justificar el alejamiento. Ahora, lo que debemos entender los jueces es que no hay que tener certeza de que ahí vamos a encontrar o al culpable, o al que lo está buscando la policía, o la refutiva, digamos, o el cuerpo del delito. No, porque es posible, ante la posibilidad de 10 allanamientos, si sale uno positivo, está bien, y 9 pueden ser operativos que no arrojaron resultados positivos, porque no es necesario darle certeza al juez, pero sí estar convencido cuando se transmite ahora hay la posibilidad de audiencia unilateral, de decirle al juez: hay sospechas fundadas, creemos que allí puede encontrarse la moto hurtada o robada, o que allí se esconde el ladrón o el sospechoso. Eso también los jueces tienen que permear esta simple posibilidad y no certeza. Eso depende en realidad del juez, pero aquí otra vez la interacción. Los fiscales tienen que ser insistentes en las audiencias unilaterales y ser convincentes. ¿Está seguro? No. Y bueno, y acá viene otra cuestión: que el procedimiento sea, en lo posible, un proceso lo menos invasivo posible. Porque esa es otra cuestión también. Porque un allanamiento es traumático para la fuerza y para el allanado. Y vuelvo a insistir: no hay que tener temor por parte de los jueces encargados de ordenar los allanamientos de estar a la defensiva, ¿verdad? Yo no gestiono orden de allanamiento, pero entiendo que es más o menos así. Son las cosas, el moro diría los americanos, las pautas que tenemos que ir encontrando juntos. Y el reclamo ciudadano tiene que estar dirigido así. Es una sugerencia. Y todos tenemos que ponernos a la regla del juego. Quería aclararles, antes de darle la palabra a quien había preguntado, quien había levantado la mano, de que cuando hablamos, como bien lo dijo el subjefe, respecto a los comisionados, no sé si ustedes saben que este trabajo de comisionado significa que la prevención policial busca información, aunque no quieran dar sus nombres, y poder decir dónde está la cosa, o dónde está la moto, dónde está el televisor, o dónde está la persona que se oculta, que fue el autor del hecho, por ejemplo. Entonces, ese trabajo que dice el subjefe es lo que nosotros estamos trabajando e intentamos sea de manera articulada con la prevención policial. Por eso, cuando nosotros insistimos a la prevención y le decimos denos más fundamentos, nos resulta insuficiente, la prevención policial también, como bien dice el subjefe, sienten la frustración, y nosotros no lo hacemos caprichosamente, precisamente lo hacemos para lograr y tener un éxito en el procedimiento. Esto lo cuento a título anecdótico porque es lo que me ha pasado en este turno reciente que termino yo con mi fiscalía, donde con Mesa, que él está trabajando en la parte investigativa ahora en el Instituto del Palmar, decime si no es así, por favor, corregime, me solicitó allanamientos en una causa donde se habían sustraído determinadas cosas, y fue determinante el fundamento que me hizo él como funcionario policial para que a mí el juez de garantías me diera los allanamientos que me había solicitado el funcionario policial, y encima con resultado positivo. Entonces, esas son las cuestiones que hay que destacar. No siempre es el achaque, ¿no es cierto?, tanto al sistema de justicia como a la fuerza policial. Y se lo dije por teléfono, te lo digo hoy, y felicitaciones. Fue una gestión fabulosa, como muy pocas vistas últimamente a veces. ¿Pero por qué? Porque faltan evidencia, no es porque un policía sea bueno y el otro sea malo, sino que acá se trabajó de tal manera que se logró un resultado positivo. No importa si no se encontró el autor del hecho, pero se recuperaron las cosas que fueron denunciadas como sustraídas. Y
y que el damnificado, por supuesto, en ese afán de querer recuperar sus cosas, acudió a la prevención policial y hizo la denuncia. Y cuando te llegó, hablabas de para hacer la denuncia. Nosotros tenemos los canales, la prevención policial es nuestro primer nexo, la comisaría es nuestro primer nexo, y después están las fiscalías. Por supuesto que se pueden recepcionar las denuncias en las fiscalías y se va a hacer el mismo trabajo que se hace en la comisaría, solamente que si el miedo es que aquella persona se entere de que se han ido a hacer la denuncia a la comisaría, por supuesto que están abiertas las puertas de la fiscalía para recibir la denuncia. Sí, perdón, que había alguien que había levantado la mano ahí. Perdón, señor, acá. Sí, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, yo soy Antonio Santos. Usted, doctor, habló de la desconfianza que hay entre la ciudadanía y la justicia. Le pregunto, ¿por qué una persona con 5 o 6 entradas a la policía anda caminando tranquilamente por el pueblo sin estar preso? ¿No será una de esas razones? Gracias. ¿Es así? Sin lugar a duda que el caso que usted plantea suma a esta crisis de confianza. Es así. Porque vuelvo a insistir, no dividamos ciudadanos buenos, ciudadanos delincuentes. Hablemos de ciudadanía en general. Porque incluso, bueno, lo que tenemos experiencia de también interactuar con todos los policías, de hecho, interactuamos con los detenidos, ellos saben que cuando quedan detenidos son condenados. Bueno, sabían que esa era la regla del juego. Pero el ciudadano que cumple con sus deberes, como mínimo, lo que hoy decía las dos personas que comparten conmigo, esta mesa, como mínimo quieren vivir en paz y quieren que la ley sea aplicada. Así que, lógicamente, como usted plantea, si una persona que tiene antecedentes y sigue deambulando, eso se denomina en derecho efecto perpetuador del delito, que es lo que genera la impunidad. Y es un razonamiento muy elemental. Si yo cometí, como usted dice, 3 o 4 hechos ilícitos y no tuve que afrontar ninguna consecuencia, y el próximo hecho no va a tener costo, voy a decidir, sí. Si ya 3 veces robé, por ejemplo, y no me pasó nada, entonces la cuarta vez voy a intentar. Y eso es lo que genera en general esta crisis de confianza. Porque los órganos encargados de hacer cumplir la voluntad de la ley, de aplicar las correcciones, los castigos, están identificados básicamente por los policías. ¿Y quién tiene la potestad de cambiar eso? Por eso le digo, no son procesos sencillos, pero en algún momento hay que dar un puntapié inicial. Ahora, por ejemplo, ante el reclamo desde el Poder Judicial desde el año 2004, el Superior Tribunal de Justicia, año 2004, viene reclamando la reforma del Código. Se sanciona el Código casi 10 años después. Bueno, estamos en proceso de implementación del código y hay que hacer mediciones, evaluaciones, y ahora se aprobó la ley de reiterancia. También hay que medir qué efectos tuvo, porque la ley no va a modificar o mejorar de más que, como hoy te decía, la realidad. La única manera de modificar la realidad y atravesar una crisis, sortearla, es con acciones que tienen que ser pensadas, planificadas y ejecutadas, pero nunca desde un solo sector. Eso es un planteo falaz, no puede funcionar así, es más complejo. Buenas tardes, antes que nada darle las gracias por venir, por lograr esta interacción entre la sociedad, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Y entendemos nosotros que en la interacción esta que se está buscando, falta una pata elemental acá, que es el Poder Ejecutivo.
Nosotros venimos pidiendo, y digo por qué el Poder Ejecutivo, porque es el que establece los presupuestos económicos con los que se basan el desarrollo de las políticas públicas a partir del periodo siguiente. Esto es básico, la justicia no tiene mayor presupuesto más que la que le asigna el Poder Ejecutivo a través del Poder Legislativo, pero vale decir también que nosotros debemos buscar otros elementos como para cambiar esta situación. Y nosotros desde acá, de humilde grupo de vecinos de Paso de la Patria que armamos después de tantos robos que hubieron, hemos hecho propuestas. Una fue esto del principio de la ley de reiterancia con una finalidad específica. No salió como pedíamos, pero salió. Es importante ver cómo qué viene en adelante con respecto a la aplicación de esto. Lo otro que pedimos es la creación de una fiscalía turística. La provincia tiene aprobada una ley de 40 fiscalías para todos, pero eso consume todo el presupuesto o medio presupuesto del Poder Judicial. Así sabemos que es de difícil aplicación. Pero tenemos 5 localidades pegadas al río Paraná que son de características netamente turísticas que tienen características especiales. En primer lugar, las casas no están una al lado de la otra como en las ciudades, por lo que yo, desde mi humilde punto de vista, interpreto que son robos en despoblados, porque el vecino que está a 50 o 100 metros no puede estar mirando si roban o entran a la casa. Máxime cuando las casas se alquilan y no podemos los vecinos estar averiguando si el que entró es un inquilino temporario o el que entró es una persona que entró a robar. Entonces, para darle una mayor pena, si se quiere, hablo de la gravedad del despoblado por las distancias entre las casas para este tipo de localidades. Entonces pedimos al Poder Ejecutivo la posibilidad de una fiscalía turística, conversando con algunos legisladores, porque también es cierto que es necesario hablar con los legisladores para ver el desarrollo de este tema. Ellos me hablaron de la imposibilidad cierta por ahora de la fiscalía turística, pero que vayamos viendo, y me pareció continuo sí esa propuesta, la creación de una secretaría turística que tal vez dependa del fiscal Durán para determinados delitos, hurto y robo, porque entonces sacamos a los fiscales que tienen muchos otros problemas más importantes que un hurto y robo, que me refiero a homicidio y violaciones, etcétera, etcétera, que al tema de hurto y robo. Entonces pedimos la creación. ¿Cómo se subsana eso? Esto estamos hablando de un presupuesto de 10 millones de pesos mensuales, ¿verdad? Un secretario de fiscalía, 2 escribientes, 3 escritorios, 5 computadoras y el Zoom. O sea, básicamente le llevamos las propuestas para la interacción. También pedimos en una reunión con el señor ministro que la policía no haga la función de tránsito municipal en la localidad de Paso de la Patria. Específicamente me refiero a Paso de la Patria. ¿Quién controla el tránsito? La policía. Para eso está la dirección de tránsito municipal. Fui juez de falta de esta localidad. Por eso sé que se puede hacer con personal de tránsito municipal y con el auxilio de la fuerza pública para el caso que se necesite. Entonces sacas a la policía para otra función mucho más importante que la del patrullaje, la del otro tipo de control. Para eso, y para evitar inconvenientes, hemos propuesto una ley que ya la teníamos nosotros, que fue también utilizada cuando estuve después de falta en Coronel Durati, que es el registro municipal de motos. En virtud de lo que usted había dicho, en virtud del principio de autonomía municipal, crear el registro municipal de motos. Todas aquellas motos que circulen dentro de la localidad tienen que estar registradas y autorizadas en la municipalidad. Obviamente que me van a decir, sí, pero para eso ya está el registro automotor. No, no, no. Acá, en virtud del principio, quienes van a manejar la moto azul, la moto 110, tienen que estar autorizados por el titular de la moto y en el carné, en una tarjeta que le da la municipalidad, los carnés de las personas autorizadas. Y esto se solucionaba también para evitar algunos inconvenientes que teníamos con el tema de menores circulando en moto. ¿Por qué? Porque obvio que vienen al colegio, el único colegio que hay está en el centro, y vienen de 16 kilómetros al colegio del centro y vienen en moto, no hay medio de movilidad, no hay medio de transporte, los padres son de origen humilde. Es decir, en el contexto social que tenemos que vivir, tenemos que analizar todas las situaciones. Y expusimos nosotros en ese momento de que creemos conveniente que ese proyecto salga, pero no tuvimos
recepción del Ejecutivo Municipal. Tampoco del Consejo Deliberante, digamos, acá está la Presidenta del Consejo, está el concejal, que nos recibieron de muy buena manera, con mucha predisposición, pero los números, lamentablemente, no, a veces no permiten que se sorteen este tipo de cuestiones. Y esto tiene que ver, porque si no hay interacción, como usted dijo, es muy difícil que podamos, desde la sociedad, crear la confianza necesaria con los demás organismos del Estado. Nosotros en la Policía de Paso de la Patria confiamos. Es cierto que le pedimos constantemente al comisario determinadas acciones. Es cierto que reclamamos mediáticamente que tal vez se busque un poco más de inteligencia previa, digamos, para evitar la comisión del delito. Pero solo lo pueden hacer, yo sé que se mueven en autos particulares propios. Y eso es imposible en una localidad como esta, donde las calles están un verdadero desastre, y no lo digo yo, lo dijo el jefe de policía anterior, que no pudo llegar a un domicilio porque la camioneta quedó empantanada porque no podía entrar. Entonces, si cada organismo del estamento del Estado hace las cosas que debe hacer, tal vez tendría una sociedad más organizada y una sociedad más justa. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo en esta interacción, que ya vuelvo a decirle, agradecido infinitamente por habernos escuchado, por haber aceptado la propuesta de Teresa, que forma parte de nuestro grupo, y por haber venido, concurrido? Agradecerle, por supuesto, a todos los jefes policiales, porque seguramente este problema tienen en todos los pueblos de la zona, absolutamente todos. Entonces, creemos nosotros que por ahí ustedes pueden transmitir este tema de la fiscalía turística. Una secretaría, vía Zoom con el fiscal. El tema de la moto, quiero hacer una aclaración. ¿Por qué se insistió en que el fiscal nos pidió nada más? Porque el fiscal tenía conocimiento del pedido judicial el jueves, y recién el pedido se hizo el lunes al juez, y en ese interín perdimos las pruebas. Es decir, y cuando fueron, tengo entendido, hubo la posibilidad, porque había unos llamados telefónicos de un número que exigían y que apretaban al propietario de la moto para que no haga la denuncia, y que si pagaban le iban a devolver. Pero hicieron sonar el teléfono en ese momento, y el teléfono sonó en esa casa. Pero como la orden de allanamiento era específica en la búsqueda de la moto, cuando pidieron secuestrar, creo que no hubo. Entonces, saquemos el caso de la moto, porque no es este. Entiendo yo, jurídicamente hablando, porque soy abogado, que necesitamos del juez de garantía para asegurar el proceso, porque además yo entiendo perfectamente, y esto sabemos, que si la policía se equivoca desde el lado del abogado, lo primero que vamos a plantear es la nulidad procesal, porque el procedimiento no estuvo bien realizado. O sea, desde el otro lado del mostrador tenemos los colegas en el ejercicio de la profesión que defienden los derechos de los que delinquen, que por garantía constitucional lo deben hacer. Entonces, debemos buscar la manera, tal vez, de que el procedimiento sea justo, de que desde la fiscalía los pedidos sean con celeridad, pero desde el poder político se realicen los otros elementos que se necesitan para que la sociedad pueda funcionar y pueda lograr la seguridad que todos queremos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco Pico Jiménez. Mira, estuve pensando en esa realidad que vos planteabas, es decir, el paso es muy particular, porque hay muchas casas de fin de semana que incluso son de vecinos de otra provincia. Es decir, lo que ocurre en el paso inmediatamente trasciende o se replica en el Chaco. Si hace calor en el paso, en Resistencia el lunes se comenta. Si llovió en el paso, se comenta en Resistencia. O sea, este es un lugar interprovincial e internacional, porque estamos muy cerca de la frontera fronteriza con Paraguay. Pero, como vos decías, doctor Pico, son varias localidades: Itayapé, Ituzaingó, Bellavista, desde Santa Fe enfrente. Son varias ciudades que hacen este litoral del Paraná. Y yo estuve pensando que, más allá
del acierto o no de la creación de las 60 y pico de fiscalía y asesoría, etc. Pero se crearon varias fiscalías ambientales. Ya, me estoy adueñando de tu idea. No estaría mal plantear la implementación de una fiscalía ambiental. Y hoy tengo entendido, no sé si acá hay algún, seguramente hay un operador, un experto en turismo, creo que el turismo está muy relacionado con la cuestión ambiental. De modo que eso se puede concretar, y como vos decías, no es un gasto, porque incluso puede servir no solo para el paso, sino también para dos o tres localidades, no digo que cubra toda la costa del Paraná. Pero no es mala idea, y entre los fundamentos, plantear esta realidad. Las casas de fin de semana son, bueno, vienen los ocupantes los fines de semana, y eso la picaresca delictiva sabe y conoce. Además, me agrego algo más: para cuando llegó el propietario, ya pasaron días del robo, o sea, se pierden pistas. Exacto, exacto. A mí me robaron todo, buenas tardes, por mí me robaron todo, me llevaron los cuatro departamentos donde me bancaron, y estaban en Buenos Aires, y vienen, finalizan y llevan acá. Me queda la comisaría, y gracias por la intervención de la nueva policía, apareció muchas cosas, aparecieron, pero ¿por qué? Porque se movió la policía, se movió, trabajó, allanó acá, allá, allá, y colaboró con nosotros, y ahí no fue por nuestras cosas. Yo me desesperaba porque mis cosas están vendiendo. Entonces la policía me despachó todo eso. Ahora pregunta: ¿por qué el fiscal? Esperar cuando uno hace una denuncia, hay que esperar que toque el otro fiscal. ¿Por qué no queda detenido? No lo llevan a corriente. Aplicación de antecedentes. ¿Por qué el fiscal no pide eso? Los policías no pueden hacer nada, porque están atados de mano. Las autoridades, los jueces, los fiscales. Parece como si fuera, disculpen, pero parece que fuera si están trabajando con los chorros. De la manera. ¿Por qué no le ayudan a la policía? Vaya, la gente está ganando. A ver, usted robó, vamos. Eso, acá no pasa nada, no pasa la parte. El que me robó a mí, anda suelto. Anda suelto, no de la mano. Listo, hay que esperar que el fiscal mande la orden a la comisaría y los policías andan todo en mano. ¿Me entiende, señor? ¿Cómo es? Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco. Uno robó, lo agarramos, preso. Antecedente, a fiscalía, a corriente. Eso, si no es un lugar para ti, para él. Me llevaron los frises, me llevaron todo. Dígate, gracias a ellos, me salvó muchas cosas. Me falta cosas, pero no importa, me salvaron. Yo les quiero decir que, a ver, usted que puede, que porque tiene autoridad, tiene poder para hablar y decirle a los fiscales, vamos a hacer de otra manera. Es que luego cayó preso. Ahora, eso es lo que yo creo, señores, lo que yo creo. Creo que de esa manera, porque si no, vamos a estar años y años así de esta manera. Porque acá en Paso de la Plata no pasa nada. Roban acá, roban allá, roban allá. Y vamos a la denuncia y muere. Porque no le dan. No le dan autoridad a la policía. Los fiscales, ¿por qué tardan tanto los fiscales de decir, sí, vayan ya, muévanse? ¿Por qué? No, espere. Sí, no, porque aparte debía ayudar. ¿Cómo que comer, chorro? Hay que agarrarlo y llevarlo. Discúlpenme, porque estoy muy enojado porque me faltan cosas. Y a mí me costó, me cuesta, tengo 72 años yo. Y sigo laburando. Para estos sinvergüenzas que vienen y se proteger todo en dos minutos. Se llevan lo que fue en años. Por eso yo digo, de acá. Y los jueces tienen que decir una vez por todas, sacando mi neto, chorro que roba, chorro va preso. Primera, segunda y tercera no interesa. No puede ser, los policías se movieron. Y gracias a ellos, junté todos, no tengo nada. Estoy cocinando en un gran lugar, llevaron las cuatro cocinas, las cuatro frises, las cuatro garrafas. ¿Me entiende, señor? ¿Cómo? Por eso digo, yo creo que usted tiene poder. Usted tiene el poder para hacer como si fuera haciendo un momento con los fiscales, con los jueces, nos vamos, paso la parte, tiene que cambiar, paso la parte no puede estar, porque acá dejamos la familia, acá pagamos, la luz está, es todo el caso acá que pagamos.
tenemos que pagar. Sí, vamos a... Yo personalmente estoy tomando ideas, solamente la doctora y el, su jefe de policía también, y por lo que decía el doctor Francisco, es una localidad muy particular, pero no es la única tampoco, es una problemática que, y en la costa de Uruguay también es, hay localidades turísticas que están sobre tienen la frontera con el Brasil. Corrientes limita con tres potencias extranjeras. Nosotros tenemos límite con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Y además tenemos una ribera, estamos rodeados, el territorio provincial está rodeado de ríos. Entonces, todo se complica. Porque, por ejemplo, entre Santa Fe y Córdoba, que es una frontera sin aguas, una persecución o, un, o una cooperación interjurisdiccional de la policía es mucho más fácil. Acá, por ejemplo, si hay una vía de escape por el río Paraná, conectarse con los Pumas de Santa Fe, están a 20 o 25 kilómetros de La Garza, y es muy difícil llegar porque tiene que ser por agua. Entonces es una, hay que hacer el análisis particular. Y yo insisto, Francisco, bueno, somos compañeros de secundaria, así que más o menos tenemos el chip generacional. Sería buena idea ir pensando en algunas alternativas. Y de verdad yo pensé también en la Fiscalía Ambiental, bueno, proponer eso, o al menos una unidad ambiental y que abarque estas características. Y bueno, por ejemplo, se podría sugerir a los vecinos tener algún sistema de cámara integrada, entonces hay un tablero de control. Todo tiene su costo, pero es la manera de ir viendo la, las alternativas. Y nosotros vamos a hacernos cargo también, y desde el Poder Judicial, claro, tratar de... Hay, tengo entendido que el Ministerio Público en pleno apoyó la ley de reiterancia precisamente para este tipo de casos, y también, bueno, la Fuerza Policial también acompañó con el Poder Ejecutivo este, el proyecto de ley de reiterancia. Y bueno, tendremos que ir trabajando en estas vías de solución. ¿Sí? Buenas tardes. Yo me llamo Vladimir Lucas Gómez, soy el jefe de la comisaría de la zona parte de Río 2. Pregunta que tal vez tiene que ver con una cuestión más que nada. Que tiene que ver más que nada con poder aceptar ese trabajo diario. Y mis preguntas son dos completamente. La primera tiene que ver cuando se utiliza la figura del comisionado, es una persona que, a la cual también seguramente bajo juramento de ley se deberá en algún momento entrevistarla en el proceso seguro. Mi pregunta es, con respecto a eso, ¿no se podría en cierto modo ver la manera de, si bien tal vez no se pueda arriesgar la identidad de la persona que nos otorga el dato certero, porque como ustedes saben, doctora González, nosotros sí, el apoyo de la sociedad, su testimonio, no es imposible hacer las cosas que nosotros hacemos? Y la segunda pregunta es específicamente, ¿en qué momento debemos nosotros justificar las anteriores entradas a la comisaría por algún delito de alguna persona teniendo presente la ley de reiterancia? O sea, ¿en qué momento podemos nosotros decirle a ustedes, mire que este señor, ya estuvo involucrado en este delito, en este delito, en este delito?
Me acuerdo haber hecho un trabajo en modo de comentario en la comisaría sexta. Hice un informe por una persona mayor de edad y le expuse al fiscal que en todas las causas donde él estuvo mencionado como autor. Y eso recuerdo que le ayudó a él para ordenar determinados días de detención, no solamente los tres para la curación, digamos, sino posterior también. Ese es uno de los problemas. Mucho gusto, porque siempre hablamos y personalmente no lo hemos visto, porque quiero que sepan aquí en la comunidad de Paso de la Patria que yo hablo con todos los funcionarios policiales y hemos venido muchos hechos acá, pero no siempre los conozco personalmente, son tantos los funcionarios y les recuerdo que somos solamente 7 fiscales en toda la capital, que tenemos la jurisdicción hasta Itaibaté inclusive, que la verdad que también a nosotros nos significa un desgaste también funcional, laboral, porque nos gustaría estar con un pulpo y no se puede, lamentablemente, ¿no? Pero para eso tenemos nosotros la prevención policial, que son nuestros auxiliares y que serían nuestros ojos acá en cada localidad, ¿no? Comisario, con respecto a lo que me estaba diciendo los comisionados, nosotros muchas veces, porque tiene que saber la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que convencer a un juez con una evidencia y un fundamento objetivo. Entonces, por ahí hay comisionados que efectivamente, más allá de que no se ponga el nombre de la persona, está bien fundado. Y hemos logrado que nos han dado allanamientos donde efectivamente solamente por lo dicho de esta persona que no quiere ser identificada, nos han dado. El tema es que cuando muchas veces nosotros insistimos y nos dicen, por el trabajo del comisionado estaría en tal lugar, no nos dicen ni siquiera el comisionado nos dijo que en tal lugar está, pero esta persona vive en la zona o vive en un barrio, por lo menos darnos datos de que el juez sepa que efectivamente existe esa persona, porque a ver, pónganse a pensar, el juez tiene que dar la orden y el juez mismo que puede estar diciendo, ah, no, pero esto me están vendiendo una verdura, no existe ni el vecino, ni el lugar, ni... O sea, pónganse a pensar que hay un juez que tiene que dar una orden judicial. Entonces, en eso está básicamente, creo que radica este trabajo del comisionado. Darnos pauta objetiva a nosotros que efectivamente nos permita creer que vamos a convencer a un juez de que efectivamente en ese lugar están las cosas y que no es meramente un cuento que le estamos haciendo, nada más que lo estamos sacando como un paracaídas y llegamos acá al lugar y no. Creo que tiene que haber, siempre tiene que ser fundado y objetivo. Cuando estamos hablando de los informes que hizo usted, comisario, de los antecedentes, acuérdese, no sé si quiere hablar usted de la reinterancia. El tema de los antecedentes, cuando nos dicen que nos informa la planilla de antecedentes, cada vez nos fueron dando mayores exigencias a nosotros con este nuevo sistema procesal. ¿Por qué digo? Porque en entrar y salir, nosotros hay una garantía constitucional que todos tienen que saber, que es el principio de inocencia, y que hasta que la culpabilidad no sea totalmente, como se dice, echada por tierra. Es decir, que siempre va a estar el principio de inocencia, va a primar sobre la culpabilidad de cualquier persona sometida a un proceso. Por eso es que se dice la culpabilidad legalmente destruida es lo que permite o no mantener ese principio de inocencia o no. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros podemos, nosotros hay el Código Penal, a nosotros el Código Procesal nos habla de las comisiones del nuevo delito. Pero se interpreta jurisprudencialmente que la comisión de un nuevo delito es tener una condena. Entonces, a nosotros, los fiscales, nos ata el pie en mano, porque puede tener un prontuario de 20 causas y quizás nunca fue citado ni siquiera a prestar declaración de imputado. Entonces, esa persona que está sospechada, que lo ampara el principio de inocencia, todavía no se ha sentado frente a un fiscal haciendo su descargo en una causa en un proceso penal. Entonces, esta reiterancia, que le voy a dejar al doctor Charín para que le haga, es lo que a nosotros ahora nos permite que tengamos en cuenta en esa planilla de antecedentes cuántas veces la persona fue a declarar como imputado. No necesitamos la condena para hacer valer la pauta objetiva que está prevista en el artículo 224, inciso B del nuevo Código Procesal Penal. ¿Entienden o no? Entonces, hoy, para nosotros pedir una audiencia ante un juez de garantía para una medida de coerción, que no solamente la prisión preventiva, tenemos 10 medidas de coerción, algunas menos graves que otras,
es lo que a nosotros nos da como pauta objetiva o indicador de que esa persona se va a profugar o no va a cumplir con, la, con las reglas que impongo un juez, el hecho de tener 5 causas pero donde se haya formalizado la imputación. Significa que se lo haya ido, se lo haya llevado a la fiscalía y el fiscal le haya informado cuál es el hecho que se le atribuye y cuáles son las evidencias que tiene en su contra. Gracias, Andrea. Esto es muy importante, lo que la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver cómo justificar los antecedentes para que de alguna manera la reiterancia sea un impedimento para la soltura. Hoy allá el señor que fue víctima del robo es importante en su vivienda o comercio, hablaba de la identificación. Esa tarea está en manos de la Fuerza de Seguridad de la Policía. Estuvo en el anterior Código de Procedimientos y en el actual. Y explico por qué. Porque hay dos tipos de antecedentes en el lenguaje del derecho penal. Los antecedentes computables, conforme a los artículos 50 y 51 del Código Penal, que allí sí se requiere una condena firme. Esos antecedentes computables solamente pueden ser informados por un ente que depende del Ministerio del Interior de la Nación, que es el Registro Nacional de Reincidencia, y que por supuesto tiene convenio con todas las provincias, online de ahora. Pero esos antecedentes requieren que una persona sea investigada, juzgada, condenada y con condena firme. Es como mucha exigencia para que de alguna manera exista algún mecanismo de coerción necesario para el momento y para la actuación de la ley. Es lo que decía el señor, que es un ciudadano común, al menos no se identificó como abogado, dijo, tiene antecedentes, tiene que ir a fiscalía, es decir, tiene que someterse a las autoridades judiciales. En ese sentido, la ley de reiterancia no requiere antecedentes computables, simplemente antecedentes personales. Y ese dato debe manejar la policía de la provincia, en este caso de Corrientes. El artículo 77 del código vigente establece facultades y deberes. La policía deberá, es un deber de la policía, recibir denuncias, impedir que el hecho sea llevado a consecuencias delictivas ulteriores. Y el apartado D impone a la policía recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado con los límites establecidos en este código. Es decir que la policía, por el 77D, debe recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado. Después de la revisación médica, por supuesto, lo segundo que debe hacerse es identificar de todas las maneras posibles, con tomas fotográficas, por supuesto la técnica dactiloscópica, nombre, apellido, documento, si tiene alguno o exhibe, y eso automáticamente, yo creo que hoy ya también de manera digital, enviar al centro de datos. Y él decía, señor, y si la devolución dice, bueno, ya tiene antecedentes, automáticamente tiene que informar al Ministerio Público, porque allí estaríamos frente a un caso probable de reiterancia. Pero está en el 77D. La reiterancia es aplicable con los antecedentes anteriores, o tiene que ser a partir de la aprobación de la reiterancia. Bueno, la reiterancia, el prefijo re, para aplicar la reiterancia, como mínimo tiene que tener algún antecedente previo. Pero no es necesario que sea una condena pasada en la autoridad de cosas juzgadas. Sí, no, pero lo que yo le pregunto es si
tiene que reiterarse la, el delito con esta nueva ley, con la anteriores, los anteriores ingresos a la policía ya del siglo. Bueno, esa es una cuestión que, como decía el doctor Francisco, un defensor podrá plantear. Entiendo, sin prejuzgar, que cuando se trata de mecanismos procesales, porque no estamos hablando de algo estrictamente punitivo, sino que tiene que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad, las leyes procesales son de aplicación inmediata. Es decir que en casos anteriores no estaría afectando, conforme la doctrina mayoritaria de este tipo de interpretación, cuando interpreta este tipo de cuestiones. Es decir, las leyes procesales son de aplicación inmediata y no hay retroactividad en perjuicio del imputado. Eso es lo que dice la doctrina. ¿Sí? Porque si no, mañana van a decir que yo doy opinión y me van a pedir mi apartamiento, no me voy a apartar. Así que, claro. Pero eso es lo que dice la doctrina. Estoy dando, siendo didáctico. No si es una ley de fondo, eso queda claro que es siempre hacia adelante. Salvo, porque eso ustedes sabrán, que dice el Código Penal que beneficie al imputado, al reo. Entonces se aplica retroactivamente la ley penal. Siempre en beneficio del imputado. Esa es una garantía, pero esto hay que celebrar en estos términos, porque vivimos en un Estado de Derecho. ¿Se entiende? Pero, contestando a su pregunta, la doctrina entiende que cuando se tratan de leyes procesales, porque esto es procesal, es algo operativo, instrumental. No le estamos diciendo que es culpable, como decía Andrea. Pero sí queremos asegurar la actuación de la justicia y la seguridad ciudadana. De modo que es la aplicación inmediata. No sé cómo estará, porque cada fiscal, cada juez tiene su criterio. Todavía no llegó ningún caso, por eso le he consultado al jefe, no llegó ningún caso al Superior Tribunal. Pero ustedes sepan ya, en lo personal y de lo voto penal, voy a seguir la doctrina más autorizada y la doctrina mayoritaria. Es una ley procesal y es la aplicación inmediata. Vuelvo a insistir, por esos fundamentos. Doctor, ¿sí? Nosotros, para que ellos sepan, cuando presentamos el proyecto de reiterancia básico que hicimos los vecinos. Eso te quería preguntar porque yo no seguí de cerca. ¿Cuál era su la suya, la propuesta? Bueno, es la que salió, digamos, pero le agregamos las modificaciones estas para que no ocurran estas dudas que él tiene en este momento. En el procedimiento le pusimos quién debía llevar el registro de antecedentes. ¿Y en qué momento presentarse a los fiscales? Le pusimos que en el 77 debía llevar la base de datos de la policía de la provincia a través del sistema anterior, como teníamos de cédula, para que usted me entienda. ¿Y en cuándo lo tenían que entregar? En el momento en que ponía a disposición o comunicación del señor fiscal de inmediato los antecedentes. ¿Pero qué es inmediato? No, perdón. Yo no tengo duda, disculpada que te atreve la palabra. Yo no tengo dudas que tiene que estar en manos de la policía de la provincia de Corrientes. La fuerza policial como institución, esto es en el mundo, no hay hoy hablar de democracia, de autocracia, en el mundo, la institución como institución burocrática del Estado burgués, digamos, por todos conocidos, más eficiente en orden a la distribución territorial son las policías, este invento de los franceses. No hay institución, yo le diría desafortunadamente, porque podríamos hablar de instituciones educativas o de salud o de política de promoción humana, no, la policía es en el mundo, es como un vicio compartido, pero la policía es la que tiene presencia territorial y una distribución exacta. Químicamente perfecta, no sé cómo lo logra, habría que indagar un poco eso como una cuestión de investigación. Por eso es que, hoy le decía al jefe, cuando se produce un incendio, antes que los bomberos, ¿quién llega? La policía. Cuando se produce una emergencia médica, y no estoy exagerando, ¿quién llega antes que la ambulancia? ¿Y por qué es esto? Porque tiene una distribución logística, por eso tienen conocimiento del territorio y deben llevar
Ahora, esto por supuesto que es discutible, que depende de lo que decide el legislador, pero hay que ser criteriosos. La policía es la que tiene que conocer, porque una vez que identifica, a veces sin necesidad de la devolución de la central de datos, sabe que incluso en esa misma seccional tiene antecedentes. Y actuar en consecuencia, decía también el señor, que bueno, fue víctima de, no fuimos todos, fuimos víctimas, dice inmediatamente, decir acá está una persona con antecedentes, queda detenido y pone a disposición de la justicia. Yo entiendo que ese es el mecanismo. Después se discutirá, y si hay un planteo por retroactividad en perjuicio, se le contestará. Se le contestará porque está. Hay literatura sobre eso, esto está resuelto. ¿Ya? No es que vamos a. Por eso digo, no estoy prejuzgando, esto ya está dicho. Simplemente uno tiene que decir, estoy con esta postura o con esta otra. Yo ya le dije con qué postura estoy. Con una postura estrictamente institucional y legalista. Es lo que yo juré, dicho sea de paso. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, si yo quiero políticamente retasearle a la policía el manejo de los antecedentes, bueno, va a tener sus consecuencias. Ustedes me dirán, bueno, pero yo necesito control, que se controle. Por ejemplo, le podría controlar el Ministerio Público, interactuar, pero porque tampoco podemos estar una semana requiriendo antecedentes, porque estamos en lo mismo de la señora que decía, el jueves tenía el dato y el lunes ya cuando vino la orden no sería para nada. Entonces también con esta cuestión de reiterancia tenemos que ver qué hacemos con esos antecedentes. Si tiene antecedentes, señor fiscal, acá tiene antecedentes, le tocó perder, deberá afrontar las consecuencias legales. Pero tampoco podemos decidir acá eso. Son cuestiones que tienen que ver con la ley, con la política de persecución penal y la política en general. Pero sí decir nuestro, dar a conocer nuestra opinión. Yo digo y digo por qué. Porque pedí fundamento. Yo digo, si no dejamos que maneje la fuerza de seguridad, eso va a tener una consecuencia. Ustedes me dirán una objeción, bueno, pero ¿y quién controla la cuestión de antecedentes? O sea, por ejemplo, yo aparezca con antecedentes. Bueno, y controla el Ministerio Público, no dependen del mismo poder, poder judicial, poder ejecutivo, y ahí tendríamos una suerte, espero que sea rápido. Lo que me gustaría aclarar, sí señor, si me permite la aclaración y lo dejo de preguntar, cuando muchas veces los ciudadanos dicen y los mismos funcionarios policiales dicen, supongamos ocurrió un hecho hoy y a los dos días aparece el autor del hecho caminando por una calle y la policía lo aprende, me llaman por teléfono y me dicen, mire doctora que acá tengo el que cometió el hecho hace dos días y lo tengo aprendido, ¿qué es lo, dónde está la equivocación en esa actuación? El nuevo Código Procesal Penal solamente nos autoriza la flagrancia. ¿Qué significa? En el momento de cometido el hecho o inmediatamente después, ¿verdad? Digo para que entiendan en términos simples. Si esta persona a la que la demoran a las 48 horas, 72 horas, sin ningún elemento de los que supuestamente es su trato, pero está sindicado como autor del hecho, nosotros no podemos hacer esa aprehensión como se hacía con el Código Viejo. Que después lo llevamos a declarar como imputado y se termina la historia, no. Ahí hay que pedir la detención a un juez, y ya no es una detención en flagrancia, está previsto en el Código Procesal Penal, donde una persona cuando dice que está sospechada pero no cometió el hecho, o sea, no lo aprendieron cometiendo el hecho, sino después, tenemos que fundar también al juez por qué queremos que esa persona quede detenida vinculado a un hecho determinado. Eso es lo que a nosotros todavía nos está costando con la prevención policial, ajustar algunos detalles en lo que, por eso después la sociedad se queja con nosotros y dice, pero el fiscal lo largó, claro, porque fue aprendido y no fue aprendido en las condiciones que debía ser. Entonces, nos falta, y lo estamos aceptando, yo creo que esto vamos a tratar de ir corrigiendo entre todos, porque le digo algo, esto es un aprendizaje diario. O sea, nosotros los fiscales estamos aprendiendo, todo el día estamos leyendo el código, los funcionarios policiales todos los días nos están consultando y hay cuestiones que tenemos que corregir y mejorar, eso es cierto, pero estamos en una etapa, como dijo el señor ministro, de implementación del código. ¿Saben qué? Hay provincias que les ha llevado hasta 15 años que los códigos procesales modernos y novedosos como estos
funciona. Y nosotros estamos por cumplir el 7 de noviembre, 2 años acá en Capital. Imagínense si todavía no tenemos un largo recorrido para que realmente esto funcione. Pero nos tiene que dar, como decimos nosotros, nos tiene que dar el chambuí. Pongan una ficha sobre este nuevo sistema para que funcione, porque si no, todos nos vamos a sentir frustrados. No vayan a creer que a mí no me pasa, que muchas veces tengo que agarrar mis calchas e irme a mi casa, porque digo, o sea, la gente no confía, nosotros no confiamos, y la verdad que esto tiene que ser un empuje de todas, de todos de nuestro lugar. Lo que decíamos, el tema de trabajar en conjunto, ustedes con la policía, también con el Ejecutivo Municipal. Nosotros desde la oficina Banco Convocado lo que estuvimos pensando y quería saber el punto de vista de cómo tan efectivo puede ser un control de monitoreo, o sea, tener cámaras de seguridad, de vigilancia, que la policía sea la encargada, y eso cómo se podría hacer, si tiene que pedirlo la policía o nosotros desde el Ministerio. Son los planes que hay que pensar e implementar, por eso yo le decía, porque esta es una localidad muy particular. Pensemos solamente en la explosión de presencia demográfica que se da en la fiesta que tienen del Dorado o ahora. Esta va a ser una temporada muy prometedora, muy promisoria, porque la verdad es que es un paraíso, como dicen ustedes. Yo en lo personal, hace 57 años que vivo en Corrientes, y nunca vine a una fiesta del Dorado, para que ustedes vean, pero sí, soy ribereño, nací, me crié en un pueblo ribereño también, en otra zona de la provincia, ¿no? Pero al paso, pero sé, porque leo, estoy informado, bueno, tengo personas que vienen, y es una explosión, y es muy difícil, por ejemplo, reforzar proporcionalmente a la cantidad de gente que viene al paso en esas ocasiones, porque tendríamos que multiplicar por 1000, y bueno, tendría que venir toda la fuerza policial a hacer el operativo. Entonces tenemos que pensar en mecanismos y pensar juntos, pero pensar también en mira al interés general. Hay un filósofo del derecho, John Rawls, que habla del velo de ignorancia. El velo de ignorancia consiste, para que se entienda, en que cuando uno tiene que tomar una decisión como funcionario público, o que esa decisión esté dirigida al interés general, nunca tiene que pensar en qué me va a beneficiar o perjudicar. Y eso es algo, vuelvo a insistir, una verdad política y filosófica. Si yo creo que tengo que utilizar una institución pública o para la sociedad, para interés personal, estoy actuando de la manera incorrecta. ¿Se entiende? Tenemos que tomar decisiones, como decían los romanos, el mayor bien para el mayor número, aunque me perjudique. Si no, esto que estamos hablando no se va a poder concretar. En algún momento tenemos que pensar en la generalidad, en el otro, en los demás. Si solo nos miramos hacia el ombligo, bueno, me salvaré yo, y al resto que Dios le ayude. Por eso tenemos que pensar juntos. Nosotros vinimos, estamos dispuestos a colaborar, tomamos las ideas que sean para la comunidad. Tenemos que construir comunidad. Otra vez cooperar, ser solidarios, creo que así empecé la presentación. Ser solidarios es pensar en todos, no en lo que me pueda beneficiar o perjudicar. Eso es lo que justifica la presencia incluso de los mecanismos estatales. Si no, para organizar mis intereses y mis, digamos, lo que me beneficia o me puede perjudicar, y bueno, el individuo tiene suficiente capacidad de organización en su vida para hacerlo. Ahora, cuando yo quiero ir un poco más allá, trascender, le decía hoy, y decir, bueno, tener un poder judicial eficiente y que cuente con la confianza de la población, una fuerza de seguridad que pueda cumplir, como decía el jefe,
sin que el personal se sienta frustrado porque el mecanismo procesal no es el idóneo o lo que fuese, y necesitamos ver un poco más allá. Ver un poco más allá. Y para eso, y cito a este autor, a John Rawls, porque él es el que desarrolla esta idea, el velo de ignorancia. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que benefician a una mayoría importante y sabemos que, bueno, no va a ser tan bien recibida por otros. Pero bueno, eso también es lo que se llama la decisión de mérito y es lo que hace cada uno. En lo personal, por ejemplo, yo sé que cuando ratifico una sentencia condenatoria, estoy haciendo algo que la ley pone en mis manos para beneficiar a toda la sociedad, pero yo le aseguro que cuando tenemos que firmar una perpetua, al que tiene que soportar la perpetua no le causa ninguna gracia. Pero yo por eso no voy a dejar de firmar si corresponde la confirmación de una sentencia a perpetuidad. Esto es así. Si yo pienso solamente en esa persona, porque tengo sentimiento, acá puede dar fe. Yo sé que estoy mandando a una persona, a veces joven de 30 años, a perpetuidad a la cárcel. Pero también sé que eso debo hacer porque la comunidad reclama justicia y lo justo es que vaya a la prisión por el tiempo que el tribunal de juicio dispuso. Locales, decimos nosotros, porque dividimos chorro de afuera, decimos, y los chorros locales. Generalmente en temporada alta viene gente de afuera a robar, pero fuera de temporada son, vamos a decir, los chorros acá de la localidad. Y lo que vemos nosotros también que la droga influye muchísimo en esos casos. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Nosotros pensamos sobre un plan provincial, creo que se llama Más Vida, que bueno, algunos del grupo ya están hablando con algunas autoridades provinciales y bueno, también estamos. Hoy se termina en el área de capacitación del Poder Judicial la tercera jornada donde interviene el Ministerio de Salud, el Hospital de Salud Mental, Poder Judicial, y entre otras cuestiones estaba hablando de eso, de esa problemática. El propio Ministro de Salud y los expertos hablan prácticamente, y lo dicen así, son médicos, como una pandemia. Es un problema grave y que está sucediendo. Bueno, la verdad es que esta es una cuestión básicamente de salud. Yo soy apenas abogado, pero estamos trabajando y vamos a comunicar. Estuvo también en el lanzamiento de la jornada del ministro de Seguridad, el doctor Daniel Recuerdo. Y bueno, estamos también tratando de ver con el Poder Ejecutivo, que tuvieron presentes dos ministros hace miércoles antepasado, hoy terminado. Digamos, yo tendría que haber estado allá, pero bueno, hicimos este compromiso. Estuvo el ministro de Seguridad, el ministro de Salud de la provincia, y créanme que hay preocupación, pero no es fácil. De hecho, bueno, es lo que sucedió ayer, falleció una persona que aparentemente estaba intoxicada. Falleció en situación de encierro, es decir, claro, un problema, pero se está trabajando, pero esto sí es mucho más complejo, y bueno, son esas respuestas que tendrán que esperar un tiempo, pero les aseguro que estamos preocupados y empeñados en ver qué respuestas se les puede dar. Vamos a compartir después, la vamos a mandar al municipio, al Consejo Deliberante, incluso a los vecinos, por supuesto al Ministerio de Seguridad, porque estamos por elaborar unas conclusiones de esta jornada.
Buenas tardes, yo soy profesor de educación física, soy director del Centro de Educación Física. Lo que a mí me trajo a esta reunión primordial es el tema del consumo problemático que estamos pasando, y lo vemos todos los días, yo como formador. Por ahí se me venía la idea de un proyecto de lo que lo vimos trabajando como un centro de contención, como en Corrientes hacían los centros de día, recuerdan que se hacía, quizás lo podríamos bajar por la ordenanza municipal acá para tener un centro de día y tener la contención de esos jóvenes, y al momento también de detenerlo también hay que buscar la forma de cómo es trabajar o cómo retener a esa persona que está intoxicada en ese momento. Yo le pregunto si hay un trabajo en eso. Se está trabajando en esa cuestión, porque vuelvo a insistir que en principio no es competencia legal de la fuerza de seguridad tratar la problemática de consumo de estupefacientes. Eso es un problema del área de salud pública, y eventualmente de los sectores privados. En relación a lo, a su pregunta o a tu inquietud, bueno, desde público conocimiento lo que pasó la víspera con el señor que estuvo bastante intoxicado, se tenía conocimiento que dos o tres días atrás tenía conocimiento, estaba bastante alterado. Volviendo a lo que dijo el doctor, el primer interventor, al que primero llama al policía, este señor estaba bastante exaltado, por decir de esa forma, y lo que se hizo es, se llamó al 107 para evitar eso, pero inclusive estaban los familiares, para evitar que se encierre, y había sido que cuando una persona está en esa situación, el encierro que exalta, lo que hay que evitar es eso. Bueno, y de ahora en adelante, y a partir de esta situación, se está tratando de hacer, juntamente con salud, un protocolo de actuaciones, porque no entra en razón ni él, ni la familia, que también, la familia de víctimas de esta gente, de esta persona. Así que se está trabajando en ese tema. Y es muy importante, como vos decís, un centro de día de vida, porque es donde se le contiene a la gente. La ley de salud mental y el Código Civil también son muy precisos, la ley vigente, en la materia, y la única manera de disponer de internación involuntaria es con orden judicial y con una serie de requisitos, no es que el juez, es más, el juez no puede sin ciertos requisitos que tiene que ver con la junta de expertos, etc. Por eso es una cuestión muy delicada, pero que también nos tiene que comprometer como sociedad, sobre todo por los más jóvenes, porque nosotros, los que ya tenemos canas, no tuvimos la experiencia, porque en nuestra época no existía eso cuando fuimos jóvenes, hace 35, 40 años. Entonces, también tenemos que enfrentar una realidad solamente de la ciencia o la teoría, y en mi caso no soy un médico, pero sí tengo competencia profesional y trato de capacitarme, pero yo no tuve experiencia. El jefe dice, está exaltado. Bueno, un joven sabe qué sustancia seguramente tuvo que consumir para estar en esa situación. Yo por experiencia no sé, porque nosotros en nuestra época no existía, al menos masificado, el consumo como existe en la actualidad. Entonces, vuelvo a insistir, le doy la palabra al doctor. Por eso se están haciendo estas jornadas, hoy culminan, hay más de 300 participantes, y vamos a compartir las conclusiones con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia, perdón, de Salud, de la provincia. Sí. Sí, buenas tardes. Soy el doctor Lanzillota. Vuelvo un poco a lo que había solicitado acá el comisario Gómez, a la segunda parte de la pregunta.
referido a la fiscal, más que nada, al Ministerio Público. Desde el Ministerio Público no podrían sacar un instructivo con los requisitos que debería tener para que ellos puedan plantear que es una persona que es reiterante en los delitos, para que no se tenga ningún tipo de oposición y que se le pueda hacer lugar por medio de un instructivo. Así lo tienen todas las comisarías, todos los comisarios actuarían de la misma manera. Buenas tardes, señor. En el código está el artículo 224, lo prevé. Eso que usted está manifestando. O sea, no estamos inventando nada. No, sé no, si no, pero por eso, pero un instructivo claro con esto de la reiterancia exclusivamente. Es que se hizo reuniones en Fiscalía General con todos los jefes de las comisarías, no me va a dejar mentir el comisario Sebastián, cuando entró en vigencia esta nueva reforma del Código Procesal Penal con el tema de la reiterancia. Es decir, que lo que se está haciendo ahora es, imagínese, doctor, que es dentro del primer mes estamos transitando esta nueva reforma. Es decir, fíjese, yo como fiscal me tocó el primer turno y mañana mismo me estoy yendo a la audiencia de medida de coerción a las 8 de la mañana para que en virtud de la reiterancia pueda quedar una persona en prisión preventiva, por ejemplo. O sea, yo estoy por inaugurar mi turno de la reiterancia mañana, por ejemplo. Te voy a contar esto cómo va, porque tengo que convencer a un juez, ¿no? Claro, el tema que el nuevo código es nuevo, estamos todos aprendiendo, entonces por ahí cuesta un poquito. Por eso por ahí con un instructivo claro. Claro, para que puedan interactuar todos igual. Por la captura vamos a bajar ese refiero. Volviendo al tema del consumo problemático que está viendo en la sociedad, no podría verse desde, vuelvo a insistir, falta la pata política, pero la modificación con el tema de la fiscalía de narcomenudeo, con el control específico de narcomenudeo o de drogas peligrosas de parte de la policía de la provincia, como tiene Chaco, no me voy a ir muy lejos, Chaco tiene los dos instrumentos que yo les estoy comentando. Claro. Y da mucho, mucho resultado. Pero también es necesario, por lo que había dicho usted, doctor Chain, del límite de nuestra provincia, que firmemos convenios en serio, cuando digo en serio, convenios que se cumplan con Gendarmería Nacional y con Prefectura. Si no, es de muy difícil cumplimiento que la policía de la provincia cargue en su mochila con un tema que, si se aplica la ley penal en serio, digamos, no debería haber tránsito. Si no hay tránsito, no hay consumo. Básicamente, Gendarmería y Prefectura deberían, Prefectura en la parte del limítrofe, Gendarmería en el control de tráfico, tendrían que interceptar ahora para ya. Avanzado como estamos, me parece que el tema del narcomenudeo es un tema muy, muy importante para la función y para el control. Porque eso va a permitir, usted sabe que desde el consumo de acá, ya que el viejo fallo de 1987, sabemos que es 2 gramos, 1 gramo, 3 gramos, bueno. Toda la conclusión que se puede llevar y de ahí los cambios y la posibilidad de cambio doctrinario, básicamente se puede contener en cómo llega. No hay otra forma de que a mí me llegue la droga si alguien no me la da. Y si alguien no le dio a él para que él me dé, es porque nosotros, a la Argentina, no somos productores de determinadas drogas. Somos generadores de algunos otros elementos que hacen la droga. Distinto a la marihuana, que vos podés decir, bueno, habilitar bien el tema del consumo, si habilitás por el tema del consumo lo metés con el lado sanitario. Sí, hay una serie de elementos que se pueden dar. Siempre fiel a tu estilo, poniendo el dedo en la llaga. Mira, yo les voy a hacer una confesión personal, pero pensar. No es picoteo, yo me jacto de no tenerle miedo a nada, ni a nadie. Pero uno de los temas que me generan cierto temor, no voy a disfrazarlo, es el tema de
el flagelo, lo dijo el ministro de Salud, la pandemia del consumo, fundamentalmente en un corte generacional de 35 años para abajo. Y desde los 9 o 10 años ya comienzan, porque no solamente el consumo de sustancias, está el tema de los juegos online, etc. O sea, hay un montón de. La Organización Mundial de la Salud amplió y viene ampliando el concepto, la definición de lo que es un consumo adictivo. Y es un temor culpable porque nosotros también como generación algo dejamos de hacer. Lo que hoy te decía, hay que actuar con valores, con principios, con solidaridad, con empatía. Nosotros también tenemos que hacernos responsables, ni hablar de lo que ocupamos cargo. Importante, en este caso en la provincia de Corrientes, que para nosotros es lo más importante que hay en el universo, ¿no? Porque es la provincia, es nuestra provincia. Entonces, ¿qué hicimos tan mal para que las generaciones que nos van a suceder tengan que estar lidiando con esto? Yo me asustaba cuando dos o tres médicos utilizaron la expresión pandemia. No utilizaron porque es como que tomaron un préstamo de la expresión, ¿verdad? Porque pandemia nos da la idea de algo que está generalizado. Y es verdad. En la clase alta, el músico con de fama mundial en Ciudad Autónoma, en todas las clases sociales, en comunidades grandes, ciudades pequeñas, bueno, creo que no se equivocan, son profesionales de la salud, es una verdadera pandemia. Y no temor porque la verdad es que no es de mi competencia profesional, más allá de la cuestión de la legislación, etcétera, pero yo me pregunto cómo enfrentar esa situación y qué podemos aportar también desde nuestra situación de poder, como decía el señor, qué podemos hacer. Respecto a la ley de narcomenudeo, eso tiene que ser una decisión de la legislatura de la provincia, tiene que adherirse a precisamente la ley federal de estupefacientes, que si la provincia adhiere, es como que delega la competencia incluso de juzgar los casos de microtráfico. Pero, seguramente el jefe va a tener una mejor respuesta, la policía colabora y de hecho pone a disposición los antecedentes de la justicia federal. Corrientes no adhirió a la ley de narcomenudeo. Probablemente, como vos decís, que tenés experiencia comparada, por así decirlo, bueno, si sea una manera, pero entiendo que la cuestión más humana, la que más duele, tiene que ser abordada desde mecanismos no punitivistas, sino como el jefe creo que fue muy claro, si lo encerrás puede ser, y atrogénico puede ser peor. Y no solamente de la salud, en principio es un problema de salud pública, pero es una cuestión de integración cultural, de ver qué pasa con el que de alguna manera decidió o se vio en el camino de muy difícil retorno del consumo. Pero yo vuelvo a insistirte, y es una garantía de más, no es por minimizar, pero el tema, yo creo que en algún momento vamos a tener una justicia más eficiente, más cercana a la ciudadanía, que la policía irá mejorando, que vamos a tener más, ahora, que la economía va a mejorar. O sea, soy muy optimista en general, pero cuando se plantea la cuestión del consumo problemático, sobre todo en los jóvenes, cuando porque uno tiene información por el ámbito de nuestro desempeño, de que hay chicos de 9 años, de 10 años que aparecen con cuadros o de intoxicación o de síndrome de abstinencia. Es muy. Y entonces digo, ¿qué hicimos tan mal? Porque algo dejamos de hacer. Pero la cuestión del narcomenudeo es una cuestión, como decís vos, de alta política que tiene que ser discutida. Merece ser discutida, porque por ahí podría, pero para eso no le paso acá al jefe de policía, que opina él en su área.
Perdón, le interrumpo un momentito. El comisario se tiene que retirar, tengo otra reunión. Disculpe. Bueno, siguiendo la lo manifestado por el doctor, continuando con lo manifestado pues, con el doctor acá, tenemos es en Corrientes Capital donde más tenemos este, se ve más los kioscos, se combate, pero es algo de cíclico. Se tiene muy, ¿cómo le puedo decir? Muy familiar el delito en sí. Se hace llamamiento, se le demora, se le traslada, se le detiene a la persona que en ese momento estuvo de vendedor, pero es un delito familiar. Hoy se le aprende al padre, por decirlo así, y mañana está el abuelo vendiendo y claro. Exactamente, es constante. Exactamente. Es un trabajo bastante fino que hay que hacer. Y después, como dijo, es un delito federal que por ahí, nosotros tenemos personal que trabaja en ese delito y somos muy reacios. El juez federal trabaja más con las fuerzas federales que con nosotros. Puede ser muy cierto que nos acercamos no nos pusimos de acuerdo con él en trabajar juntamente con ellos, pero es. Comisario, le hago una. Parte conmigo, creo que eso también el tema de volviendo al tema de los robos por consumo, que creo que también va muy de la mano con lo cultural, porque el que roba para consumir te roba una manguera de pileta, una, por decir, un rastrillo, y en lo cultural, vamos a decir, lo del pueblo que está re mal es comprar esa cosa al que pasa, creen que, ah, mira qué tío, mira que chute es una ganga, lo compré por. Esos son como son ladrones muy de ocasión, no sé cómo serían. Esas situaciones de sospecho en sí, es solamente para ir y cambiar por la droga que consumen. Y eso es el día a día de ellos. Lamentablemente, disculpe mi expresión, la gente nuestra son los rateritos. Exacto. Es un concepto de nosotros, exactamente. Van, buscan lo que encuentran a mano y van y eso es como algo también muy cultural, porque si el pueblo no le compra, si viene y le ofrecen una bicicleta por 200 pesos y no lo compro porque sé que 200 pesos quiere decir que he robado, eso, por ahí también estaría bueno hacer campañas para que la gente se concientice. Nosotros cuando empezamos con el grupo de autoconvocados, justamente a raíz de gente muy conocida del pueblo, que sabíamos que ahí fueron encontradas las cosas robadas, y uno dice, no puedo creer que fulano de tal, porque acá se conocen todos, y haya comprado. Esas cosas, por ejemplo, también estaría bueno hacer una campaña de concientización. Eso se ve más en temporada baja, cuando no tenemos turistas en la localidad, estas personas que se apropian de lo ajeno, y no tienen dónde ir a buscar los elementos, entonces lamentablemente se prenden por los vecinos. Pero realmente, como dijo hoy, todos sabemos quién es, pero el tema es que no tenemos elementos suficientes. Pero ahí también yo culpo un poco a la sociedad, ¿no? Porque también si uno no compra lo robado. Ahora, nosotros desde el grupo de Cima Autoconvocados no tenemos la fuerza como para concientizar al pueblo, pero se puede hacer desde otros organismos, de campañas de concientización, ¿no? Con pelo robado, ¿no? No sé si la policía o desde el ejecutivo. ¿Quién podría hacer una campaña? Primero, hacerles saber que es un delito comprar cosas robadas. Claro. Digo, porque por ahí la gente no sabe. La receptación del método de esa procedencia, es decir, comprar algo que viene proveniente de un delito, también es un delito. Entonces, eso que usted está diciendo, que celebro mucho que haya ciudadanos como usted tan comprometida, por lo menos la veo tan comprometida en esta reunión y la felicito, de que efectivamente eso es lo que hay que tratar de hacer. Si a mí vienen y me ofrecen un televisor de 52 pulgadas o 100 mil pesos, digo, no me parecerá raro que
que puede ser robado. Entonces, ahí es lo que hablábamos desde que comenzó la exposición del doctor Chaín, el compromiso ciudadano. Tiene que empezar de todos, no solamente achacar a la policía, al sistema de justicia, al poder judicial, al ministerio público, al fiscal, al juez, o sea, tiene que haber un compromiso ciudadano. Y comienza desde ahí, de lo que usted estaba diciendo, no, perdón, como usted señaló con el dedo, pero la verdad que destaco su posición cuando dice, no nos parece raro estar ofreciendo cosas robadas, entonces, ¿pueden ser robadas o no? Bueno, desde ahí comienza que tiene que haber un compromiso de todos. No solamente decir, como bien dice el comisario, sabemos quién es y a veces no hay elementos. Sí, bueno, pero el consumo es lo que hace, y lo digo porque nosotros la experiencia que tenemos hoy en nuestra fiscalía es que el 90% de las personas que se aprenden son consumidores. Son consumidores. Son consumidores y comienzan, tenemos que tienen causas desde los 14 años que han estado alojados en hogares por problemas de consumo. Entonces, fíjense hasta dónde el deterioro cognitivo haciendo esta persona que no tiene nada para perder. Entonces, y miren, esto es un ejemplo, hermano, tengo chicos de 21 años, 22 años que deben estar cansados de encontrarse conmigo en el turno, porque cae todo mi turno, ya ha tenido prisión preventiva, ha estado 6 meses detenido, después se cumplió, se le dio una salida alternativa, una posibilidad de que se rehabilite, no cumple. Y lo termino agarrando con una plancha, ¿no? Que cuando fue a aclarar a mi fiscalía, discúlpeme la expresión, le dije, ni para chorro, ¿sabes? Te agarramos con una plancha. ¿Qué quiere decir que va a ser con una plancha? Porque de última, si vamos a robar, robemos algo que sirva. Imagínense a ese nivel del consumo de tiempo. Con respecto a lo que roban eso, tampoco hay que decir que son los del pueblo. Hay gente, yo tengo una idea de gente en la plaza, es que la mayoría viene de otro lado y trae los constructores. Es un registro. Que vayan a la comisaría, yo le voy a traer a Pedro, Carlos, Marcos. Porque siempre cuando vienen los constructores vienen por 3 o 4 días, porque vienen de Formosa, vienen de Santa, vienen de Resistencia. En eso yo pienso que tiene que haber un registro de los trabajadores que están pernoctando esos días. Entonces la habilita ahí, de decir, bueno, en la casa ya por Quijano, está en la casa de Romero, están trabajando 4 personas. Entonces sabemos quiénes son esas personas. Bueno, por ejemplo, los barrios privados de Corrientes hacen eso y no deja de ser molesto, pero al que ingresa con una cuadrilla de personas que, en mi caso, tienen mucho más mérito, porque imagínense lo que trabaja un obrero de la construcción. En una semana probablemente hace más esfuerzo que yo en toda mi vida útil. Está claro, o sea, parto de ahí, haciendo otra referencia personal. Pero tienen que, por la suspicacia, le vuelvo a insistir, el obrero de la construcción en una semana con 40 grados de calor hace más esfuerzo y más mérito, ¿sí?, que muchos entre ellos, yo me pongo primero. Pero nos quedamos todos tranquilos si se produce el registro. En los barrios privados hacen lo que usted dice. Retomo la idea del doctor Francisco, de Kiko. ¿Podría habilitarse algún registro comunal para esos menesteres? Y algo informal, que no se cobre tampoco, porque simplemente en los barrios ingresa y uno puede ver cuántas cuadrillas entraron, los contratistas, etc. Ante cualquier circunstancia, están allí registrados. En mi experiencia nunca ocurrió nada, pero como usted bien dice, si es que es muy habitual el ingreso de obreros, porque hay mucha construcción, el paso tiene hermosas casas, digamos. Entonces, bueno, eso podría de alguna manera, porque no deja de ser un control que no es invasivo tampoco. En el mismo pedido a la municipalidad donde se pide para realizar o iniciar la obra, en el
ese mismo pedido también se puede requerir qué empresa, si los albañiles que trabajan en esa. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Maya. Yo le decía que eso, o sea, hay mucha rotación en la construcción, por ejemplo. O sea, no un obrero empieza una obra y la termina, o sea, el encargado de la obra va cambiando de personal prácticamente semanalmente. O sea, siempre se va renovando. Entonces, no sé si se podría hacer cuando va a hacer la inscripción de la obra y va a dar el listado, puede dar el listado de la empresa o el encargado que va a ejecutar la obra, pero en la parte obrera, y es algo que conozco y lo veo continuamente, la renovación es semanal. O sea, continuamente van cambiando de obra la gente acá, la gente que viene afuera. Bueno, pero ¿se acuerdan en la época de la pandemia? ¿Me escuchan todos? No sé, sí, sí. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo el doctor Chay? En la época de la pandemia salíamos y entrábamos de un barrio, no estamos hablando de un barrio privado, de la misma ciudad, y nos tomaban los datos y cuando ingresábamos y el horario y todo, bueno. A ver, o sea, también hay cosas que se podrían implementar, pero para eso podrían haber estas reuniones. Esto es una opinión como ciudadano, de hacer estas reuniones con el municipio y bueno, no y plantear. De tránsito, o sea, pasan por una obra, tránsito digo yo, pero o una parte de, ¿cómo se dice? Los inspectores, ven una obra y le toman los datos a los empresarios, y ahí son las cosas que se implementaron para tener una base de datos. Esa base de datos se la lleva a cargar con la policía, carga para ver si esa gente que está trabajando tiene antecedentes, cuando ellos ponen un antecedente, entonces cada uno está haciendo una medida de esta institución y no poder transmitirle al propietario el constructor decirle, bueno, usted está haciendo esto, pero usted puede decirle, ojo que... Porque eso también es muy común, que sí, está pasando en la parte de las obras, es impresionante. Pero nosotros muy poco, cuando tomamos los datos de todos los diputados, que todos nos dicen, somos chacaritos, les pregunto, ¿qué changa hace? Soy ayudante de Manil, lo primero que le pregunto es cuál es la última hora en la que usted trabajó, porque todos son amanilos. En ningún otro trabajo. Todos están en la delincuencia, entonces, por eso digo que es importante lo que usted dice, señor. Pues muchas gracias. No, sí, sí, sí. Bueno, no sé qué otro planteo hay. ¿De? ¿Alguien más? Voy a dar la palabra. La última palabra le dan. Aprovechemos. Bueno, muchísimas gracias. Acá Tere tiene algunas palabras. Gracias. Muy lindo. Venía acá. Bueno, en principio, gracias a ambos por estar a disposición. Doctor, de primera mano, que les ofreció a dar una charla a su jefe. La policía, toda la policía que estuvo presente. ¿Vieron que lo recuerden? Está bueno tener este tipo de charlas, que la gente pueda manifestarse, expresarse, preguntar y que puedan sacarse las dudas de cómo funcionan tanto la policía, el poder judicial. Trabajo ahí y veo a diario el esfuerzo, la vocación de la gente y las ganas de mejorar, así que la verdad que le agradezco y a ustedes por la participación, porque la verdad que es muy importante todo lo que aportan para solucionar, tratar de solucionar. Gracias.